can uncover. Bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión más Persona 4 Golden. La última vez habíamos completado la semana dorada, o Golden Week. Nos dirigimos creo que a la semana de exámenes en el juego, y también habíamos logrado hacer el lazo social con el zorro del templo, el cual necesitamos bastante porque este zorro nos va a ayudar a hacer mucho más rápido y con mucha más facilidad de ahorrar un montón de cosas cuando empecemos el siguiente dungeon. También conseguimos varias de las misiones que necesitábamos aquí. I've been with Golden Week to distract me. I dream the middle terms and coming soon. I always get worried and study a lot, but I usually do all right. Ah, sí, la estatua de Ángel. Ella decía que normalmente le va bien en los exámenes de la, ¿cómo se llama? Después de la Semana Santa, digo, de la Semana Dorada, a pesar de que estudiaba muy alocadamente. No es necesario porque de todas formas le va bien. En cualquier caso, lo que vamos a hacer ahorita es simplemente ver quiénes tenemos disponibles. Still, I can. Oh, babe. Podríamos subir a Yosuke un poco más, nada más. Primero, veamos. Tenemos a Chie. No, él no tiene todavía nuevas. Sí, él todavía no tiene nuevas. Nuevos. ¿Cómo se llama? Acertijos. Pero podemos ir donde arriba, donde la chica al clima, y preguntarle más cosas. ¿No había un chico preocupando por ella? Todos. Para tener clases de inglés gratuitas contigo, XD. Dice. A ver. ¿Qué digo? Todos los juegos en inglés. Parece, dice. A ver. Es que lo estoy leyendo mal. Falta algo más. Nightcode. Juegos en inglés para tener clases de inglés gratuitas contigo, XD. Muchas gracias. ¿Quién que le estoy ayudando en eso? What's the matter? ¿Qué sucede? Para averiguar cosas de ella para la misión del chico que está interesado en ella. Ask quite the rooftop hobbies dreams. Preguntarles acerca de sus sueños. I want to become a vet. That's why I study so much. Quiero convertirme en una veterinaria, es por eso que estudio tanto. It doesn't seem like you can ask her anymore today. You should come back somewhere. Parece que no puedes preguntarle más, deberías volver en alguna otra ocasión. Aquí está, Chie también. Pero antes de... vamos al... pueblo. Y vamos al pueblo. Antes de elegir con quién salir. Voy a revisar si estoy grabando, porque es otra cosa que tenemos que... Sí, estoy grabando, perfecto. Vamos a... Ok. Ok, vamos a... 34 you did it, I don't want this. Wow, no se caigan los frames. ¿Qué fue esa demencia? Muchísimas gracias a Fabián Salazar por el me gusta en la página de Neon Falcon Otakus. Digo, Costa Rica, Neon Falcon, algo así. Muchísimas gracias, no lo pude leer bien. Rayos. Dice, hey, it isn't the boy who gave me the leaves that went. Oh, pero si no es el chico que me dio las hojas aquel día. Aquella ocasión, perdón.
Thanks to you, I can play with my grandchild. You really helped me out. Gracias a ello, puedo jugar con mi nieto. Realmente me ayudaste. Praise to the gods here who brought the two of us together. Alabado sea los dioses, a quien sea aquel que nos haya traído juntos. I start maintaining the shine again, since it's not doing so good. Empecé a darle mantenimiento al templo, ya que no se vea muy bien. I wanted to make it better, but I don't have the money. Quería hacer que mejorara, pero no tengo el dinero. That's why I decided to put a relationship fortune box here as a little fundraiser. Es por eso que decidí poner una pequeña caja de la fortuna de las relaciones aquí para tener algo de dinero. Normally, we only put it out on special occasions, like New Year's, but this is for the gods. Normalmente lo ponemos en ocasiones especiales, como Año Nuevo, pero esto es para los dioses. We get the fortunes from a shrine famous for its relationship fortune, so they're bound to work. Obtenemos las fortunas de un templo famoso por su fortuna con las relaciones, así que está destinado a funcionar. You should take one. I'm sure you get closer to whatever you're interested in. Deberías tomar uno. Estoy seguro que podrás acercarte con quien estés interesado. Oh, but we put the box away on rainy days, so be careful. Ah, pero ponemos la... pero guardamos la caja durante días lluviosos, así que ten cuidado. Now I got to play with my grandchild again. See you. Ahora tengo que jugar con mi nieto otra vez. Nos vemos. The old man walked away. Okay. You can now draw a relationship fortune. Ahora puedes sacar fortunas de relaciones. You might get a little closer to someone you have a social link with. Tal vez puedas acercarte a alguien con quien tengas un lazo social. However, you will not get as closer to them by drawing fortunes as you will be at spending time with them. Sin embargo, no te acercarás tanto a ellos sacando fortunas como pasando tiempo con ellos. Draw fortune only when they are unable to spend time with. Solo, ¿cómo se llama? Saca fortunas de ellos cuando no puedas pasar tiempo con ellos. ¿Ok? Jen, what would you do? Draw a fortune, vamos a ver. Va a sacar una fortuna, vamos a ver. Vale, 200 yenes, creo que era. Which social link would you like to think about as you draw your fortune? ¿En qué lazo social quieres pensar mientras sacas tu fortuna? Male classmate, female classmates, cheers, someone else, Yumi. Yumi. Yumi ahorita no está. It says great blessing. Dice grandes bendiciones. Sientes como si estuviera más cerca de Yumi. La fortuna dice su relación puede volverse más profunda pronto. Ok, perfecto. O sea, se me quita parte del de pasas. Tideon joking around the fortune tree. It's getting late. You decide to go back to home. Ok. Lamentablemente, no voy a hacer eso. Desafortunadamente no voy a hacer eso. Porque me quitó el tiempo. Quería ver si quitaba el tiempo del día y si se lo quita. Ok. Vamos a ir al techo. Vamos a ir al techo. Ver si podemos hablar con el zorro. Pero el lazo social con Chie, ¿cómo va? Chie se está en una casa en 3. Sí, son los otros que necesito poner en 2, ok. El de Yumi está bien, pero por el momento necesito primero que todo hacerse. Primero que todo necesito ir a hablar con ella aquí. Sueños, ya lo sabíamos. Ahora vamos a pueblo. Ok, ahora nos dirigimos al
al, ¿cómo se llama? Al templo. Cogemos el... Ok. Antes de hablar con él, vamos a hacer esto. Aceptar la el pedido de la del Enma. You made sure there was no one around and called for the fox. Te aseguraste que no hubiera nadie alrededor y llamaste al zorro. Ese zorro es muy importante. The fox brought you a Enma with a wish with written on. El zorro te trajo un Enma con un deseo escrito en él. Random character is probably a young girl's handwriting. Este Enma está escrito con caracteres grandes o con letras grandes. Probablemente es una chica quien lo haya escrito. I wanna things to go well with the person I like. Quiero que las cosas salgan bien con la persona que quiero. It seems the fox wants you to fulfill the wish written on the Enma on his behalf. Parece que el zorro quiere que cumplas ese deseo, que está, el deseo que está escrito en el Enma en su lugar. Could be thinking that if wishes are fulfilled, then more money will be put into the offering box. Cree que si más deseos son cumplidos, más dinero se pondrá en la caja de las ofrendas. If you fulfill the wish on the Enma, your relationship with the fox may grow stronger. Accept the request. Si cumples el deseo del Enma, tu relación con el zorro puede crecer aún más cercana. ¿Aceptas el pedido? Sí. I wish for love. Aceptada misión 7. Un deseo de amor. Un deseo por amor. Bien, Enma. Yep. The fox seems happy. El zorro parece feliz. Ok. Yo sabía. Ahora sí puedo hacer el... De un momento estético. Ok, esta misión se completaba con... Still I can... Oh. Creo que era por aquí. Sí, aquí estás. Ah, what, ¿qué? Oh, you're the transfer student. Oh, tú eres el estudiante transferido. Caxia. Oh, I must have made a mistake. This is your shoebox. Oh, debo haber cometido un error. Esta es la caja para... Esta es tu caja para zapatos. The female student run away. There's something in your shoebox. La estudiante sale corriendo. Hay algo en tu caja... En tu caja de zapatos. Es una nota. Excuse me for writing this to you of the blue. Disculpa por escribirte esto de la nada. I held my emotions back all this time because I don't want to disrupt your studies. But I just had to tell you. Contuve mis emociones por todo este tiempo porque no quería, ¿cómo se llama? Irrumpir en tus estudios. Pero simplemente tenía que decírtelo. Te amo. Simplemente tenía que decírtelo, te amo. It's a very moving love note, however, it's actually addressed to someone else. Es una encantadora carta de amor, nota de amor. Sin embargo, está destinada para alguien más. Apparently, the girl put this in the wrong shoebox. Aparentemente, la chica puso esto en la caja de zapatos equivocada. Perhaps she's the one who wrote the... The Enma request the fox show you. Tal vez ella sea la que escribió el pedido del Enma que el zorro te mostró. You should talk to her the next time you see her. Deberías hablar con ella la próxima vez que la veas. Creo que ya no sale. Desaparece en el segundo piso después. Sí, pero por aquí no está. Ok, ok. Vámonos. Dancing for you, didn't. Dancing for in my mind. Dancing for you, didn't. I don't want this. Okay, ahora sí. So, vamos al pueblo.
Vamos acá. Primero vamos a ver qué es lo que nos llenan aquí en el lugar. O sea, qué es lo que nos dan de comer en el restaurante, porque nos llenas un estatus, sea entendimiento o lo que sea, porque vamos a seguramente venir en la noche si es posible. Ah, no, porque esta noche está Dojima. Entendimiento. Mañana también va a estar, así que da lo mismo. Creo que voy a hacer la de Eon, si es posible, el lazo social de Eon, antes de lo de la caja de deseos. Okay. Oh. Welcome to the Velvet Room. Bienvenido a la organización del terciopelo. Marie no está. Oh, ahí como una nota o algo así en el piso. Algo es diferente. No parece estar Marie por ningún lado. If you're looking for Marie, I'd send her on an errand. She should get back soon. Si estás buscando a Marie, ella debería volver pronto. La envié por un recado. Ella debería volver pronto. Arvin, where did you send her? ¿A dónde la enviaste? Oh, please, don't be concerned. Oh, por favor, no te preocupes. This errand is, of course, pertaining to those of us who reside within the Velvet Room. Este recado, por supuesto, es perteneciente a aquellos que residen dentro de la habitación, dentro de la Velvet Room. Cierto, casi lo traduzco, y eso no lo voy a traducir. No voy a traducirlo como habitación de terciopelo, porque francamente no creo que quede tan bien como nombre propio, aunque está en inglés. I will never allow her to roam your world freely by herself. Nunca permitiré que recorra tu mundo libremente por su cuenta. There is a piece of paper on the floor. Hay un pedazo de papel en el piso. Oh. Oh, ¿qué es esto? She must have dropped it. Ella debió habérsele caído. It seems the piece of paper belongs to Marie. Parece que el pedazo de papel pertenece a Marie. You notice something written on it. Perhaps you should return to her. Y notas que hay algo escrito en ello. Tal vez deberías regresárselo. Espera, ¿qué? ¡No! Marie frankly snatched the paper away from you. Marie frenéticamente coge el papel de ti. What are you doing? I mean, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Quiero decir, ¿qué estás haciendo? Did you look? ¿Lo viste? No, I don't. Maybe I did. Tal vez lo hice. ¿Huh? Estúpido. Buenos días, ese es el insulto que decía antes. Es stupid, I hate you. You sneaky jerk, you bully. Estúpido, te odio. Escabellón de cretino matón. Where you bought the official asshole? Fuiste votado como el mayor cretino entre los cretinos. Marie is blushing fiercely. Marie está sonrojada furiosamente. Está sonrojándose furiosamente, mejor dicho. Just forget that's happened. All of it. Solo olvida que esto pasó. Todo. I'm hypnotizing you now. Sleep, sleep. You don't see anything. Now, wake up. Estoy hipnotizándote ahora. Duerme, duerme. Tú no viste nada. Ahora, despierta. That is quite an interesting reaction. Is what it's on the paper really that embarrassing? Esa fue una reacción bastante interesante. Realmente,
lo que está en el papel es tan vergonzoso. Welcome to the Velvet Room. Excuse us now. Once again, welcome to the Velvet Room. Discúlpanos, una vez más, bienvenido a la Velvet Room. Welcome, my butt. That was close. Lo siento. Bienvenido. Mi trasero se estuvo cerca. Mary returns to her seat and fidgets restlessly. Mary regresa a su asiento y está algo inquieta un poco. Ok, lo que vamos a hacer es primero dejar la habitación y grabar por si las dudas, por si pasa algo. ¿Aquí abajo? Sí, aquí abajo. Porque eso que hicimos ahora con lo de la quest y eso es relativamente importante. Y vamos a pasar tiempo con Marie, ¿no? Antes de pasar el tiempo con Marie, lo que vamos a hacer es algo bastante simple. Vamos a comprar los libros que este servicio nos está grabando. Los libros que están aquí. Los nuevos libros han llegado. Of Today, Price 1500 yenes. The High Bullet Teacher Series. Should you buy it? Sí, perfecto. Of Today. Vamos a comprar. Finish reading to help increase diligence. Ok. Yes, of today. Increase understanding. Perfecto. Mucho mejor. Vamos a hacer esto. Y vamos a leer esto también. Ok, perfecto. Still I can. Esto ya lo leí. Ok, ya tengo estos necesarios aquí. Y ahora simplemente vamos. Y ya no hay más libros. Así que vamos a la Velvet Room y pasamos con Marie. Skill card. Ah, bueno. No tengo skill cards que darle, ok. Check compendium, manage rescue request. Eso no era. Darn, check request aquí. Marie. Pedidos de Marie. ¿Huh? Ok, but I can leave this room right now. Ah, viniste, pero no puedo dejar esta habitación justo ahora. Apparently I can leave when my existence is wavering. Whatever that means. Aparentemente no puedo irme cuando mi existencia está, ¿cómo se llama? Desenfocándose, lo que sea que eso signifique. I'll be waiting outside when I am able to go out, so talk to me then, ¿ok? Estaré esperando afuera cuando pueda salir, así que habla conmigo en ese entonces. Since Mary can go out right now, you should talk to her when she's standing outside the bubble. Parece que Marie no puede salir ahora. Debería hablar con ella cuando esté parada fuera de la Velvet Room. Ok, eso no lo sabía. Perfecto. Entonces sí. Vamos a... hacer la caja para subir con ¿cómo se llama? Con Yumi. Draw fortune, sí. Okay. O tal vez con female classmate, someone else. Yumi. Para subir a Yumi a 3. Ya que... vámonos. Ok, perfecto. Aquí estamos. Aquí sí lo dejamos. Vámonos. Porque nos hace llegar... tarde relativamente. Porque estamos colocando la hoja sobre el la fortuna, estamos colocándolo sobre el árbol de Yucatán, o algo así se llama, para poder hacer que funcione. Así que, estás de vuelta. Ok.
Vamos a guardar primero. ¿Dónde está? Nada te llama tu atención. No puedo salir. Hey, Caxia. How are things? You should be used to life here by now. Hey, Caxia, ¿cómo van las cosas? Deberías estar acostumbrado a las cosas aquí para este momento. Trato Dojima. Hablar con Dojima. You bored? Well, how is it? ¿No estás aburrido? Bueno, siéntate. Ok, perfecto. Aquí es donde empieza la relación social con él. We haven't had time to talk like this since you got here, huh? No hemos podido hablar de esta forma desde que llegaste aquí, huh? Dojima's desperately casting about for a topic to discuss. Dojima está desesperadamente buscando un tema para discutir, para hablar. Well, how's the school? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo va la clase? It's fun. Ah, está divertido. I see. Sí, that's good to hear. Ah, bueno, ya veo, eso es bueno escuchar. Your school days will be over before you know it. Tus días escolares se acabarán antes de que te des cuenta. Make sure you have fun while you can. Será mejor que te asegures de divertirte mientras puedas. Dojima is moment. Dojima está hablando por sí mismo. What else? Oh, oye, how about your friends? ¿Qué más? Oh, sí, ¿qué tal tus amigos? Looks like you made plenty of them. Parece que hiciste bastantes. Dojima is scouting. Dojima está inquieto. I'm not saying who you can and can hang out with, but no te estoy diciendo con quién puedes o no andar, pero you know what I'm talking about, right? Esa es de lo que estoy hablando, ¿cierto? Yes. Sí. So, yo no, así que sí lo notaste. Dojima está sintiendo. For some reason, whatever there's an incident, there you are. Por alguna razón, siempre que hay un incidente, ahí estás. I wish I don't have to consider this, but the killings began around the time you came to town. Desearía no tener que considerar esto, pero los asesinatos comenzaron cerca del momento en que viniste al pueblo. My job is all about eliminating the random elements. I look only the facts. Mi trabajo es eliminar los elementos al azar y ver solo los hechos. If you keep getting caught in my job, then si sigues quedando atrapado en mi trabajo, entonces. What's wrong? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Big Bro no hizo nada malo, hermano. No hizo nada malo. I know, don't mean it like that, lo sé. No quise decir de esa manera. But you're bullying him, pero te estás metiendo con él. I'm not bullying him, we're just having a little talk. No me estoy metiendo con él, simplemente estamos teniendo una pequeña charla. It's getting late, go to sleep, se está haciendo tarde, ve a dormir. De acuerdo. Cielos. She's really taking a shine to you. Ella realmente te ha agarrado el gusto. Look, just don't get yourself involved if anything dangerous. Mira, solo no te involucres con nada peligroso. As long as you're safe, everything's fine. Your parents don't ask me to raise your grades or anything. Mientras estés a salvo, todo está bien. Tus padres no me pidieron que aumentara tus notas ni nada. It seems Dojima is genuinely worried about you. Parece que Dojima está genuinamente preocupado por ti. You feel a faint bond forming between you and Dojima. Sientes un pequeño lazo formándote entre ti y Dojima. Ok. ¿Qué es él? They're done and established hero plan. No sé cuál es eso en español. No me acuerdo cuál era el Hierophant. El Arcana Hierophant. Tengo que averiguarme cuál era ese. Para crear personas. Things here might be a little different from what you used to. But this is a good town. Las cosas tal vez sean un poco diferentes a lo que estás acostumbrado. Pero este es un buen pueblo. True, it's a little dangerous right at the moment. Aunque es un poco peligroso en este momento.
Now then, it's about time for you to turn in. Get some sleep. Bueno, es hora de que tú también te retires. Consigue algo. Intenta dormir. Buenas noches. Pum, 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 pum. You said good night to the gym and went to your room. Le dijiste buenas noches a Jim y fuiste a tu habitación. Listo. Lluvia. Lluvia, 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 lluvia. You hear students talking. Escuchas a los estudiantes hablando. All this rain, I hate rain. It's supposed to keep raining until this evening too. Toda esta lluvia, odio la lluvia. Se supone que va a seguir lloviendo hasta la noche, Tom. Speaking of misery, midterms starts next Monday. Hablando de la miseria, los exámenes de medio año empiezan la siguiente semana. El siguiente lunes, perdón. They even post the results up for everyone to see. Incluso pondrán resultados para que todos los vean. Oh, don't worry about it. Oh, no te preocupes por eso. Your life isn't going to be ruined by one little piece of paper, isn't it? Tu vida no va a ser arruinada por un pequeño pedazo de papel, ¿no es así? You'll be surprised. What? How can you possibly believe that? ¿Qué? ¿Cómo puedes creer eso? Getting good grades has benefits when interacting with people. Tener buenas notas tendrá beneficios para cuando interactúes con otras personas, con personas. Talent people really are more highly valued in society, aren't they? Gente con talento, las personas con talento son valoradas más, más en la sociedad, ¿no es así? Por cierto, esa era la estudiante que, la que llevaba la sombrilla roja. Era una de las estudiantes que era el pedido de lema. Mr. Hosoi, had you picked up the latest edition of Bullet T-shirt yet? Señor Hosoi, ¿ya ha recogido la última edición de Profesor Matón? Espérese. Of course I did. But it's raining today. I hope I can get it home without getting all wet. Por supuesto que le hice. Pero está lloviendo hoy. Así que espero que pueda llevarlo a casa sin que se moje. So, does anyone have an extra book cover? They'd be kind enough to lend me. Así que alguien tiene una extra cubierta, una cubierta extra de libro que pueda prestarme. Whoops, I have to start the lecture. Don't try to distract me by talking about books. Whoops, tengo que empezar la lección. No intentes distraerme al hablar de libros. Today, we're going to discuss Kokoro by Soeseki Natsume. Open your textbooks. Hoy vamos a discutir sobre Kokoro por Soeseki Natsume. Abran su libro de texto. Before we get to the actual literature, I ask a question about Soeseki himself. Antes de empezar a hablar de literatura, les haré una pregunta sobre el mismísimo Soeseki. How about Stripe, the city boy? ¿Qué hay de ti, Stripe, el chico de la ciudad? Do you know how Soseki Natsume translate the English phrase I love you into Japanese? ¿Sabes cómo Soseki Natsume tradujo al inglés la frase te amo al japonés? I love you, I could die, I love the... The moon is beautiful, isn't it? Huh. Esto es algo complicado, porque... Parece. You know how Soseki Natsume translate the English phrase I love you into... Tradujo la frase en inglés, te amo, al japonés. I love the... Espérese. Huh. No recuerdo esta. Bueno, de todas formas puedo repetir esa parte, así que no hay problema. La luna es bella, ¿no es así? Das la respuesta que piensas que es correcta. Oh, you're very knowledgeable. Yep, he translates. Sí, por supuesto, lo supuse. Porque esta es como una metáfora, es como una metáfora. Lo supuse, perfecto. Eres bastante conocedor.
Sí, él lo tradujo como la luna es bella, ¿no es así? By the way, the person who translated it as I could die was Shimei Futabe, another prominent Meiji era writer. Por cierto, la persona que lo tradujo como podría morir fue Shimei Futabe, otro prometedor escritor de la era Meiji. Though he translated it from Russian, not English. It's still similar in that they don't do direct translations. Aunque él lo tradujo del ruso, no del inglés. Aún así es similar en el sentido de que ellos no hacen una traducción directa. Back then in Japan there wasn't the same direct expressions of love that we have now, so they had to get creative. Antes, en el Japón antiguo, no había las mismas expresiones directas de amor de las que ahora estamos acostumbrados, así que tenían que ponerse creativos. Es asunto en daring translation, much like the Japanese language itself. Es una adecuada y gratificante traducción, asimismo como la mismísima lengua japonesa. Anyway, let's go back to Into Kokoro. ¿De acuerdo? Volvamos a hablar de Kokoro. You give the correct answer. Diste la respuesta correcta. Tu conocimiento aumentado. Perfecto. ¡Sí! ¡Conocimiento! You heard thunder rumbling. Escuchas trueno quebrando. Sonando. Hey, I bought you a new copy of that Trial of the Dragon flick. Eche, te compré una nueva copia de esa película de Trial of the Dragon. It was the greatest punches version for 980 yen. If I knew then, I'd just replaced it instead of buying me grilled steak. Estaba en el lugar de Greatest Punches, que se traduciría como los más grandes golpes, pero voy a traducirlo Greatest Punches porque nombre propio. Estaba en Greatest Punches, está la versión de Greatest Punches a 980 yenes. Si lo hubiera sabido, la habría reemplazado en lugar de comprarte steak. This is clearly getting closer. Esto claramente se está acercando. Huh? What are you, scared of a little lightning? ¿Qué estás tú? ¿Un poco asustada de unos relámpagos? Quiet, you. Rayos. If even one of those things hit me. Tu silencio. Estaría acabada si que sea uno de ellos me golpeara. You're freaking out way too much. Ah, te estás asustando demasiado. Come on, shouldn't weather like this help with your kung fu training? Vamos. Clima como este no debería ayudarte con tu entrenamiento de kung fu. Bolt of lightning would hit and it'd give you the inspiration for a new move. There was a scene like that in your DVD, wasn't there? Bola de relámpago golpearía, sí, golpearía y te daría la inspiración para un nuevo movimiento. Hay una escena como esa en tu DVD, ¿no es así? Tú, cretino, ni siquiera te importa cómo me siento. Si el relámpago tiene que golpear a alguien, que sea este tipo. Y se fue la luz. ¿Es un apagón? Eso es lo que obtienes por decir esas cosas, Chie. Parece que tendré que apresurarme para ir al trabajo. Depending on how produce sells today, I might get a little bonus in my pay for the week. Dependiendo en cómo los productos se vendan hoy, tal vez tenga un pequeño bonus en mi pago de la semana. This weather may keep customers away, but I gotta do my best if I'm gonna save up for a motorcycle. Este clima tal vez mantenga a los clientes alejados, pero tendré que hacerlo mejor para mi motocicleta. It's from my manager. Es de mi gerente. Hello? Hola? Yosuke-kun? Some of the power in the store is out after that lightning strike. Algo de la energía de la tienda
Some of the power in the store is out after. Ah, sí. Algo de la energía de la tienda se fue después de que ese relámpago golpeara. Could you come in early today? All the refrigerated shelves have stopped running. ¿Podrías venir temprano hoy? Todos los refrigeradores dejaron de funcionar. It's looking like we'll have to close up the produce section early today. Parece que tendremos que cerrar la la tienda de producción, la sección de producción temprano hoy. Wait, what? But my pay. Espera, ¿qué? Pero mi paga. Anyway, I need you here to help deal with this mess. I'm counting on you. Goodbye. En cualquier caso, necesito que vengas a ayudar con este desastre. Cuento contigo. Adiós. Wait. Espera. What are you looking at me for? ¿Y por qué me estás viendo a mí? Why did this have to happen? ¿Por qué tenía que pasar esto? Hey Yukiko, can we just go home? Hey Yukiko, ¿podríamos simplemente irnos a casa? Chie, do you know this story? Chie, ¿conoces esta historia? Oh, historia de terror de Yukiko. A girl forgot her homework, so she snuck into school in the middle of the night, but she suddenly needed to use the bathroom. Una chica olvidó su tarea, así que tuvo que escabullirse a la escuela en medio de la noche. Pero ella de repente tuvo que ir al baño. She ventured into the girls' room where all the lights were off. No one should have been there, but in the mirror. Ella se aventuró al baño de las chicas cuando todas las luces estaban apagadas. Nadie debería estar ahí. Pero cuando ella vio en el espejo. Hold it right there. What are you talking about? Espera un momento. ¿De qué estás hablando? It's a ghost story. I thought you liked them. Es una historia de fantasmas. Pensé que te gustarían. Yeah, but why tell it now? Sí, pero ¿por qué decirlo ahora? She is on the brink of tears. What should you do? She está al borde de las lágrimas. ¿Qué deberías hacer? Tell her another ghost story. Lighting up Chie's back. Comfort her. ¿Confortarla? Thanks. I'm glad you're here. Gracias, me alegra que estés aquí. Why don't you just have him escort you back home, Chie? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejas que él te escorte, que él te escolte de vuelta a casa, Chie? Are you making fun of me? ¿Te estás burlando de mí? Well, yeah, with how freaked out you are, can you blame me? Bueno, sí, con lo asustada que estás, ¿puedes culparme? Oh, la energía volvió. Vamos, Yukiko, volvamos a casa. Vamos a casa, mejor dicho. Chie, Yukiko, living in a hurry. Chie, Yukiko, se van en, ¿cómo se llama? Se van deprisa. Class have ended for today. Las clases han terminado por hoy. You have no choice but to wait it for another rainy night. No tiene más opción que esperar por otra noche de, ¿cómo se llama? De lluvia. Listo. Okay. Ah, aquí está la misión. Oh, tú eres... Is the girl that mistake put a love letter inside your shoebox. Es la chica que por error puso una carta de amor dentro de tu caja de zapatos. Did you read my letter? ¿Leíste mi carta? I read it. La leí. How could you? You jerk, ¿cómo pudiste, cretino? I don't even have the courage to sign it, and yet a totally random person knows my secret. Ni siquiera tengo el coraje para firmarla. Y aún así un total una persona al azar sabe mi secreto. What's the point of trying to be secretive
anymore. Ah, ¿qué punto tiene ser de hablar con secreto ahora? I already embarrassed myself this much. I must as well go confess. How do you like that? Ya me avergoncé así de tanto. Será mejor que para este momento será mejor confesarme. ¿Qué te parece eso? Definimos la estudiante salió corriendo. También debería ser a preguntarle cómo fue su confesión. Un momento. Ok, vamos a ver. Ese tipo todavía no. Ah, tal vez vaya a pescar. Después, seguramente. No hay nada por aquí. Vámonos. Going to town. Vamos a ver qué trae, qué clase de... Ok. Ahorita no. Vámonos. Ok, debería estar el de... Megavif, sí. Spend time here, sí. Para que me dé todos los ¿cómo se llaman? Los beneficios. Expresión es lo único que luego tengo que cargarme, pero por eso no hay tanto problema. Rainy Day Special, Megavif Bow Challenge. Perfecto. You still can't see. Aún no puedes ver el arroz. Sí, no hay problema. Podemos. Conocimiento, coraje. Diligencia, perfecto. Too bad, mister. Thank you. Apestas. Apestas. Rayos. Welcome home. Me vine a casa. I stopped raining, but the thunder was loud. Were you scared, big bro? Paró de llover, pero los truenos eran muy fuertes. ¿Te asustaste, hermano? Perfecto, puedo hablar con ella. Ok, era ya la justicia. ¿Tengo algún... Espera, sí. ¿Tengo algún persona de justicia? Ok, listo. ¿Tengo algún persona de justicia? No era esto. Me ve. No. Fuerza, Magician, Hermit. Devil Son Justice, perfecto, sí, sí tengo uno. Ok, perfecto. No iba a ir afuera. Qué lo que era. Y a pasar el tiempo con ella. Solo que voy a... No sé si eso ayuda, sí, pero no importa, hagámoslo. ¿Sí? Nanako looks as she... Nanako parece como si no estuviera haciendo nada. Ya que tienes a Ángel, el personal con el canal de la justicia, tal vez puedan llevarse bien. Tu your relation with Nanako isn't ready to advance yet. ¿Sientes que tu relación con Nanako no está lista para avanzar? ¿Pasarás tiempo con Nanako? Sí. Listo. Pero por eso vengo. Parece un precioso un momento con Nanako. Ok, perfecto. Ok. Por suerte aproveché el siguiente mes bastante. Today is Sunday, so you don't have to go to... Hoy es domingo, así que no tienes que ir a la escuela. You wonder when it'll rain at night again. Te preguntas cuándo volverá a llover en la noche. Tus... primeros exámenes de medio año empiezan mañana. Tu primer examen de medio año empieza mañana. ¿Dónde deberías ir hoy? Llamada. Hola. Soy yo, Chie. Would you mind hanging out with me for a while today? I need to get my mind off studying for a bit. ¿Te molesta? ¿Te importaría pasar el tiempo conmigo hoy?
Necesito sacar mi mente de los estudios por un tiempo. Lo siento, paso. De acuerdo. De acuerdo, entonces, lamento molestarte. Tengo en clases. Colgó. Después deseo todo eso. Ok. Vámonos. Ok. Vamos a guardar nada más. Guardé, ¿verdad? Guardé bien. Sí. Vámonos. Go outside, yes. Grabo ahí por si las dudas, por si lo que de huevo y no funciona. Go back home. No, go into town. Go back home. Dancing for you, did it. Dancing down in my mind. Dancing for you, did it. I don't want this. Ahí está Marie. So, baby. Voy a subir a nivel 3, de hecho. Creo que voy a hacer eso. Sí. Ah, primero que todo, vamos a ver si... Ya. No, no era eso. Leap. No era eso. Era... Está por aquí. Está afuera, pero vamos a ir con Marie. Wow, 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 wow. FPS, no se caigan. Ah, tengo algo en Facebook. Gracias a Otakus y Gamers por el aprobar la publicación y muchas gracias por por apoyarme, amigos míos. Still I can. Okay. Sientes que tu relación con Marie va a profundizar. Perfecto. ¿Pasar tiempo con Marie? Yes. Sí. Big City. Ah, el presento cívico. Ya sé, bueno. Después, debía haberlo hecho antes. Es que ahorita no hay para fusionar un personaje. Y quería traerme. Lo pasé rápido porque pensé que me iba a devolver, pero no. Venimos a algo a lo más parecido a la gran ciudad. Okina City, in front of Okina Station. La ciudad de Okina, enfrente de la estación de Okina. Me trajiste a Marie aquí por tren, detrás del tren, para satisfacer su curiosidad. Oh. Así que esta es la ciudad. Weird. It's a funny place. Wide, yet narrow. It's gray and dull of full of squares. Es un lugar extraño o gracioso o divertido o gracioso, como decirlo. Extraño, gracioso. Abierto y aún así cerrado. Es gris y con muchos cuadros. Hey, what do you do in the city? ¿Qué haces en la ciudad? Play around. Pasar el rato. Oh. Do you play a lot? Then you must be a playboy. ¿Tú juegas mucho? Entonces debes ser un playboy. Yeah. So that's why you only come to see me once in a while, huh? You suck, you loser. You suck, I hate you, loser. Así que es por eso que solo vienes a verme de vez en cuando, ¿ah? ¿Eh? Apestas, te odio, perdedor. When do you think about me sometime? ¿Por qué no piensas en mí alguna vez? I just stand there, waiting. Yo simplemente me quedo ahí de pie, esperando. Marie... ¿cómo se va? Se queja. Un poquito. Oh, Caxia. Oh, y Marie. Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? Oh, es cierto. Aún no las conociste antes, ¿cierto? Ella es Marie. Almorcé con ella una vez. Oh, sí, este es Yukiko Amagi. Ella es nuestra amiga. Amiga. Is she someone you know? Then she must
not be from around here, right? ¿Es ella alguien que conoces? Entonces no debe ser de por aquí, ¿cierto? Did she come from the big city? ¿Ella viene de la gran ciudad? I get it. So that's why you're here in Okina City, huh? Ah, no entiendo. Y es por eso que ahora están aquí en Okina City. Listo. Persona no me interesa. Wait, what? No es que no entienda lo que dijiste, Netcourt, sino que ¿cómo se llama? Que fue repentino. No has dicho nada en mucho tiempo y fue algo repentino, entonces. There's Diddly Squad to do around when we leave, right? Yeah, I know. Hay muy poco que hacer donde vivimos. ¿No es así? Sí, lo sé. A red one today y una roja hoy, ¿eh? What green and red doing here? ¿Qué hacen aquí verde y roja? Green and red, verde y roja. Verde y roja. I was wearing green last time. I saw you, wasn't it? Estaba usando verde la última vez que te vi, ¿no es así? Estaba viendo si me computa la versión de PS3. Pero no pasó. Estaba viendo si me compraba la versión de PS3. Pero pasó. Es un buen juego, solo que hay que dedicarle mucho tiempo. Solo que hay que dedicarle mucho tiempo. Y también... es un juego al que usted tiene que dedicar su tiempo muy bien. Aparte de que... Una cosa más. Yo... paso mucho tiempo en los lazos sociales. Porque yo paso los dungeons en un día. Los paso rápido. La mayoría del tiempo se pasa varios tiempos en los dungeons. Pero yo no. Yo los paso rápido. Entonces quedo mucho tiempo en relaciones sociales. Y hablando con los personajes. Y pasando el tiempo con ellos. Más que todo. I don't say it was bad. You look good in those clothes. No dije que estaba mal. Simplemente te ves bien en esas ropas. Con esos colores. Oh, gracias. I don't think it was a no pensé que fuera un cumplido. Ella es una buena chica. No hay duda por ello. But red girls, all red. Does green girl always wear the same thing all the time? Pero la chica roja... pero la chica roja está completamente rojo. ¿Así que la chica verde siempre usa la misma cosa todo el tiempo? To the point as ever. Directo al punto, como siempre. Which is right, pero ella tiene razón. Nope. No, that's not what I meant. It's a waste. No, eso no es a lo que me refiero. Es que es un desperdicio, ¿sabes? Humans can change their clothes, right? You should try wearing other colors. Los humanos pueden cambiar sus ropas, ¿cierto? Deberían intentar usar otros colores. Is that so? I don't really pick out my own outfits. Así es, realmente no elijo mis propios colores. I know, lo sé. We were just on our way to get some new clothes. Why don't we come with us, Caxia? Estábamos de camino a escoger nuevas ropas. ¿Por qué no vienes con nosotros, Caxia? You too, Mari. Tú también, Mari. Netcourt, ¿alguna vez has jugado algún Persona? ¿Algún otro juego de Persona? Che... They might already have plans on their own. Don't just assume they can come along at a moment notice. Che, tal vez tengan sus propios asuntos. No creas que pueden venir sin avisarles. I don't mind. No me molesta. I don't mind. A mí no me molesta. Alright then, let's get going. De acuerdo, entonces, vamos. Wait, what? Okina Station, Crossfur. Estación de Okina. Crossfur. Chie and Yukiko are having fun while looking for clothes. Chie y Yukiko se divierten mientras buscan ropa. Mientras ven ropa. Hey now, this shirt. Do you think it's a good color? Pero esta camiseta, ¿no piensas que es un buen color? Chie is holding a green shirt.
She está sosteniendo una camiseta verde. I don't know, I think it's good. That's green, you know. Eso es verde, ¿sabes? Yeah, it is. Sí, lo es. Huh? Well, you're right. Why do I keep buying myself green clothes? Oh, sí, tiene razón. ¿Por qué sigo comprándome ropa verde? Mary, what's your favorite color? Don't tell me, blue, right? Mary, ¿cuál es tu color favorito? No me digas, azul, ¿cierto? I don't really have one. Realmente no tengo uno. Hey. What do you think of this skirt? It's too mature for me. ¿Qué piensas de esta falda? ¿Es muy madura para mí? Yukiko has a crimson skirt in her hands. Yukiko tiene una una falda carmesí en sus manos. Ese es un color que atrapa la mirada. It's eye-catching red. Sí, sí lo es. Es un rojo que atrapa la mirada. I see. So wearing a single color isn't in. I like to keep things simple. Ya veo. Así que usar un solo color no es algo no es algo que esté de moda. Me gusta mantener las cosas simples. Thank you. I'll try exploring in a way with simplicity. Gracias. Intentaré explorar otra forma de simplicidad. Oh, well, ok. Bueno, de acuerdo. Oh. What about this? Do this say me? ¿Qué es esto? ¿Esto dice yo? Green again. Verde otra vez. Hey. How about this one? How about this one? Away with simplicity. ¿Y qué tal este? Adiós a la simplicidad. There's too many colors. I'm getting dizzy. Hay demasiados colores. Me estoy mareando. This is cute. Esta falda es bonita. It will go well with... How's this? Iría bien con... ¿Qué tal esto? She has select a yellow skirt and a blue skirt. Oh, rayos. She seleccionó una camiseta amarilla y una falda azul. Que verde y amarillo hacen... Digo, amarillo y azul hacen verde. At least it's not green. Al menos no es verde. Wait, blue and yellow wait, but yellow and blue make green, right? Pero esperen. Amarillo y azul hacen verde, ¿no es cierto? You're right. Maybe it's some kind of instinct. Tienes razón. Tal vez es alguna clase de instinto. You're not doing it on purpose. Tú no lo estás haciendo a propósito, ¿cierto? Ok. Ya, lo importante es crear... Mantener estas relaciones para crear bichos más poderosos después. She and Yukiko finish their shopping and return to the station with you. She and Yukiko finalizaron sus compras y regresaron a la estación contigo. Aunque no tengo un personal de clase Eon, las relaciones sociales con Mary parece que suben fácilmente. Why do I only out of stuff in my size? ¿Por qué se las sacaron las cosas de mi talla? It can be helpful. Let's go back sooner later. They might have some new inventory by then. No puede evitarse. Volvamos en alguna otra ocasión. Tal vez tengan algo de nuevo inventario para entonces. When do we all go together then? The four of us. ¿Por qué no vamos todos juntos la próxima vez? Los cuatro de nosotros. Of course. Por supuesto. Why? Yo también. ¿Por qué? Huh? Why? Because we're friends. ¿Por qué? Porque somos amigos. Really? ¿Amigos? ¿No somos? ¿Desde cuándo? Wait. Don't you have fun? ¿No te divertiste? Was it bothering you today? And last time too? ¿Te estuve molestando hoy? ¿Y también la última vez? Ah, no, you weren't bothering me. I was just asking about why you said friends. No me estaba molestando. Simplemente estaba preguntando por qué dijiste amigos. What does it mean to become friends? ¿Qué significa ser amigos? Marie tiene preguntas. Well, I don't really know. The meaning of friendship, bueno, realmente no sé. El significado de la palabra amistad, there's meaning. You know once you have one. Tú sabrás cuando tienes uno. Yes, I believe there's
its meaning. Sí, creo que hay significado. There are things you can do by yourself that you can do together with others. Hay cosas que no puedes hacer por tu cuenta, que puedes hacer con otros. Like today, we have to help us choose our clothes. Como por ejemplo hoy, nos ayudaste a seleccionar nuestras ropas. I don't get it. Después de todo, no lo entiendo. I almost forgot. There's a DVD I wanted. Oh, casi lo olvido. Hay un DVD que quiero. Let's hurry. Apresúramenos o se venderán todos. It's a Kung Fu movie, right? I doubt it will sell out. Es una película de Kung Fu, ¿cierto? Dudo que se acabe. Enough talk. Come on, everybody. Hustle. Suficiente habladuría. Vamos todos. Apresúrense. ¿Yo también? Let's hurry. You are going. ¿No vas a venir? I don't get it. I'll go, but I still don't get it. Iré, pero aún no lo entiendo. Marie seems perplexed, but not against the idea. Marie parece perpleja, pero no contra la idea. Hey, those two are persona users, right? They're chasing after the truth with you, huh? Oye, esas dos son usuarias de personas, ¿cierto? También están buscando la verdad contigo, ¿huh? You can do that on your own, but you can do it together because you're friends. No puedes hacer eso por tu cuenta, pero pueden hacerlo juntos porque son amigos. It seems Marie is wondering about what Yukiko said. Parece que Marie está preguntándose sobre lo que dijo Yukiko. You feel like you understand Marie a bit more now. ¿Crees que entiendes a Marie un poco más ahora? Nivel 2. Ok. Valor de... No, nivel 3. Ahora pum. Ahora cada vez que creo personas con la arcana de Eon, su valor de experiencia multiplica por 3. Cada vez que creo nuevos, ganan el doble nivel. Digo, el triple nivel. The Marie Social Link has reached level 3. El lazo social de Marie ha alcanzado nivel 3. Tu poder para crear personas de la arcana de León ha incrementado. Hey, pick up, you two. Move, 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 move. Hey, apresúrense ustedes dos. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse. Ok, también por el momento no necesito comprar ni nueva armadura ni tampoco subir de nivel en los dungeons hasta que salga el nuevo. Tampoco voy a ir a pelear a los dungeons para subir nivel. ¿Por qué? Porque es un mal gasto de tiempo en este momento. Es bueno subir las relaciones sociales, hacer misiones, sobre todo eso, para que uno luego se concentre en una cosa y luego en otra. After looking around Okina City with everyone, you escort Marie back to the Velvet Run. Después de andar por Okina City junto con todos, escoltaste a Marie de vuelta a la Velvet Run. Ok. Nanako seems to be lost. Nanako parece perdida pensando. Ask her what's wrong. Espera, preguntarle qué pasa. Le preguntas qué pasa. Nanako está inquieta. I made flowers at school yesterday. Hice flores en la escuela ayer. They said today is Mother's Day. Dicen que hoy es el día de la madre. My teacher told us that's a day when you give your mom flowers. Mi profesor me dijo que es el día que le das a tu madre flores, pero tu madre está muerta, ¿no? I don't have a mom, so I don't know what to do with these flowers. No tengo una mamá, así que no sé qué hacer con estas flores. Nanako parece molesta. You can give them to her. Let's give them to your dad. ¿Podemos dárselas a ellas? Huh? Oh, you mean the family altar? ¿Quieres decir el altar de la familia? Dad always puts food there. He said it gets to mom in heaven.
Papá siempre pone comida ahí en el altar de ella. Dice que siempre le llega mamá en el cielo. Do you think my flowers will get to her too? ¿Crees que mis flores también le llegarán a ella? I did a really good job on mine. Hice un muy buen trabajo con my las mías. Teacher said they were pretty too. Y mi profesor dijo que también eran bonitas. I wonder if my mom will be happy to get them. Me pregunto si mi mamá se sentirá feliz de tenerlos. Nanako seems happy. Nanako parece feliz. You should make a flower too, big bro. Tú también deberías hacer una flor, hermano mayor. Then we can celebrate Mother's Day together. Y entonces podremos celebrar el Día de las Madres juntos. Nanako taught you how to make the origami flower. Nanako te enseñó cómo hacer la flor de origami. We did it. Lo hicimos. You place the finished flower on the family altar. Pusiste las flores terminadas en el altar de la familia. It's getting late, so you put Nanako to bed and head back to your room. Se está haciendo tarde, así que pusiste a Nanako en la cama y te fuiste a dormir a tu habitación. Y te dirigiste a tu habitación, perdón. Okay. Okay. Primero que todo, vamos a ver si podemos guardar. Está Dojima aquí, sí, Dojima está aquí. Ah, pero no tengo Herriot. Eso me va a doler. Venga, sí. Did you and Nanako make the flowers in the family alt? ¿Tú y Nanako pusieron las flores en el altar familiar? Oye, it was Mother's Day. Oh, sí, era el Día de la Madre. Gracias. Hey, Kaxia. Hey, Kaxia, ¿cómo va? Well, maybe that wasn't the right line. Bueno, tal vez esa no fue la línea correcta. Dojima is struggling on finding the right. Dojima tiene problemas en encontrar las palabras adecuadas. I don't consider myself an old man yet, but when it comes to high schoolers, I don't know what to talk about. No me considero a un anciano, pero cuando se refiere a colegiales, realmente no sé qué hablar. You can communicate well with... No puedes comunicarte bien con Dojima. Necesitas que tu expresión esté en elocuente. ¡Rayos! Lo sabía. Ok. Necesito subir mi expresión. Por mientras vamos a... ver algo. Ver mis ítems. Ok. Esto recupera HP y esto SP, sí. Lo que necesito ver son mis libros. Beginning Fishing. Official Rock Diligencia. Finishing Reading to Help Increase Knowledge. Expert Studying. The Ramen Way. Manual Volume 4. Reading Make Increase Knowledge. Y Expresión. ¡Perfecto! The Ramen Way. The Ball of T-shirts. Increases Understanding. Ok. Aumenta mi coraje. Ok. Perfecto. Tenemos que leer The Ramen Way para poder hacer que esto funcione. Pero necesito terminar de leer el libro. Ah, no, espérese. Beginning Fishing. Esto, The Ramen Way. Perfecto, son 4 capítulos, pero vale la pena. Vámonos. Por suerte salió hoy. Ok, you begin reading The Ramen Way. Empiezas a leer El Camino del Ramen. This book explains different ways to prepare noodles from a variety of different regions. Este libro explica las diferentes formas de preparar noodles de diferentes regiones. It sounds delicious. Maybe you should talk to someone about it. Suena delicioso. Tal vez deberías hablar al respecto con alguien. There's still some pages the Ramen Way left. Aún quedan algunas páginas de El Camino del Ramen. Decidiste guardarlas para leerlas después. Ok. Va a aumentar muy fuerte. Ok, esta parte lo pasamos rápido. Your first terms, middle terms begin today and continue through Thursday. Tus clases de medio año, tus exámenes de medio año empiezan hoy y continuarán a través de la semana. You should hurry up. Deberías de apresurarte a la escuela. Ok. Esto va a ser
bueno, porque me adelanta tantas cosas. Ahorita, aunque no lo crean, estoy adelantando un montón de cosas de una manera súper rápida, ya para poder maximizar cuando entre a los dungeons a pelear contra los bichos. Puedo subir más rápido nivel y concentrarme en eso. Buenos días. Exams are finally starting today. Los exámenes finalmente comienzan hoy. Real life's hard. La vida real es dura, ¿no? Have you studied for them? Learn to pick your battles. Aprende. ¿Estudiaste para ello? Can you tell? Do I look like I'm ready? No puedes darte cuenta. Parezco que estoy lista. But even once exams are over, we're not done with the case. Pero una vez que los exámenes hayan terminado, aún no hemos acabado con el caso. Tenemos que descubrir quién está matando a las personas en este pueblo. All this depression stuff just gonna keep going on and on. Todas estas cosas depresivas simplemente continuarán una tras otra. Ok. Vamos, vamos, vamos. Midterms, day one. Exámenes de medio año, día 1. Why it's called when muscles grow after. ¿Qué es lo que se le llama después de que los músculos crecen después del ejercicio? Overgrowth, overcompensation. Overcompensation. Sobrecompensación. Overexertion. Sobrecompensación. You feel you chose the correct answer. Perfecto. Sientes que esta es la opción correcta. Sobrecompensación. What is the year before 1 AD called? ¿Cómo se llama al año que va antes de 1 AD? Espérese, ¿cómo era? Fue la primera pregunta que respondí en el juego. Me lleva la hostia. Cero AD. Cero AD. Cero AD. You don't have good feeling about. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Vamos a recargar. Si puedo recargar, puedo recargar. Rayos. Ok. Midterms day 2. Ok. Which of these types of numbers do not exist? ¿Qué tipo de estos números no existen? Amicable numbers, betrothed numbers, sociable numbers. Números sociables. ¡Ah! Fue hecho por Ishime Futabi. ¡No! Estoy fallando todo, me lleva la hostia. Ok, tengo que recargar esto. Tengo que recargar esto. Midterms, day 3. Términos, día 3. Who said as soon as necessary for men, they are no longer fit for freedom? ¿Quién dijo? Ok. Pascal, Pitágoras, Sartre, Pitágoras, Pitágoras. Bien, ok. ¿Puede fallen highest mountain? Esto sí. Monteveres, Olim. Which of the following is the highest mountain in the solar system? Monteveres no, Willamons no. Marcel Montes. Maxwell. Olympus Moons. Lina del Olimpo. Bien. Solo fallé dos cosas. Perfecto. O tres. No me acuerdo. Ok. It's the last day of exams. Last question you gave. You feel you did well. Siente que hiciste bien. Que te fue bien. Siente que te fuiste. Que te fue bien. Ok. Vamos a hacer esto de regreso. ¿Qué les parece? Para poder salir de esto. Bueno, lo primero es
compensación sobre compensación. Ok. 1BC. Perfecto. La siguiente es 1BC. Perfecto. Midterms Day 2. ¿Cuál de estos números no existen? Maritales. Perfecto. Soseki Natsume escribió esto. La luna es bella. Perfecto. La traducción, lo acabamos de ver. Y Pitágoras. Ok. Olympus Moons, luna de Olimpo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Uf. Ahora sí. El resto se sepa. ¿Estás familiarizado con cada pregunta? ¿Te sientes confiado con tus respuestas? Perfecto. Perfecto, perfecto. It's finally over. Finalmente se acabó. What a load off. I bet every student feels like this after exams are over. Ah, qué bueno quitarse el peso de encima. Estoy seguro que cada estudiante se siente así después de los exámenes. Que los exámenes. Estoy seguro que los exámenes se sienten. Estoy seguro que cada estudiante se siente así después de que acaban los exámenes. Hey. So what did you write for number 7? The one about what that referred to in the sentence? Dijo cállate. Así que, ¿qué escribiste la número 7? La que se refería a que, ¿qué significa eso en la oración? I put her sorrowful expression. Yo puse su expresión desesperante. Oh crap, then I got it wrong. I put the rice cakes on top of the table. Oh mierda, entonces me equivoqué. Puse las bolas de arroz encima del sí, las bolas de queque, de arroz de queque, encima de la mesa. Espera, ¿bolas de arroz? ¿Eso es lo que trataba la historia? De acuerdo, me rindo en composición. Voy a apostarlo todo en la geografía. Gracias a Ricardo Tallo por el me gusta. What did you choose for the tallest mountain in the solar system? ¿Qué escogiste por la montaña más alta en el sistema solar? Olympus Moons. Las lunas de Olimpo. Seriously? Ah, ¿en serio? I chose the wrong one. Elegí la equivocada. Oh, I put that one too. Oh, yo también elegí esa. Whoa, you too. And it's probably the right answer. Oh, tú también, entonces probablemente es la respuesta adecuada. Boy, I can't wait for our grades to be posted out in the hall where everyone can see them. Jeez. Cielos, no puedo esperar a que nuestras notas sean puestas en el pasillo donde todos puedan verlos. Cielos. Hey, did you hear? A TV station's filming here in town. ¿Escuchaste? Una estación de televisión está filmando aquí en el pueblo. They're probably just doing more stuff about that hanging corpse case. Tal vez seguramente están haciendo más cosas sobre el caso de los cuerpos colgantes, de los cadáveres colgantes. No, it's not that. You know the highway nearby? They're gonna cover those biker gangs that hang around there. No, no es eso. ¿Conoces la carretera que está cerca? Van a hablar sobre la pandilla de motociclistas que anda por ahí. A friend of mine goes to the biker meeting sometimes. I heard it from him. Un amigo mío va de vez en cuando a las reuniones de los motociclistas. Lo escuché de él. Dude, what are you doing hanging out with a guy in a biker gang? Tipo, chico, ¿qué haces andando con un tipo que está en una pandilla de motociclistas? Well, anyways, what do you think about tomorrow's group blind date? We were gonna meet outside, but bueno, en cualquier caso, ¿qué piensas de la cita grupal
que tendremos mañana, de la cita ciegas grupal que tendremos mañana. Estábamos pensando reunirnos afuera, pero lloverá pronto. ¿No será mejor estar más seguros desde mañana? ¿No será jugar, o sea, estar más seguros mañana? ¿Pandilla motociclistas? Oh yeah. They raise a ruckus from time to time. I guess your place is too far away to hear them. Oh, sí. De vez en cuando se escucha un bullicio. Creo que tu casa está muy lejos como para que los escuches. We live right by the road. The noise can drive you insane. Vivimos cerca de la carretera. El ruido puede volverte loco. I hear some guys at this school are part of it too. También escuché que chicos de esta escuela también son parte de ello. Yeah, I know there are some rumors about a first year student here who's a total hellraiser. Sí, también escuché rumores sobre un estudiante de primer año que es totalmente descontrolado. One of the guys working at Juness said the dude's been a legend ever since middle school. Uno de los tipos que trabaja en Juness dijo que el tipo es una leyenda de la escuela. Although, was he in a biker gang? Okay, ¿él estaba en una pandilla de motociclistas? Did you say he was a legend? ¿Dijiste que él era una leyenda? It's not what you think, Yukiko. No es lo que crees, Yukiko. Okay, tenemos que esperar hasta que llueva para que haya algo en el caso, así que llueva por la noche. Vamos a terminar la misión antes de terminar el episodio. Y seguramente a partir de... O sea, en el juego, el 13 o el 14, el 13 o el 14 seguramente ya... Ya, ¿cómo se llama? Tendremos nuestro... Oh, aquí está la chica. Nuestro siguiente dungeon. Hey, you listen, hey, tú escucha. The confession... La confesión funcionó. Tengo que agradecerle en la caja de la fortuna. Oh, cierto. I need to give thanks to Tatsuhime Shrine. My wish come true. Ah, sí, tengo que darle gracias al templo de Tatsuhime. Mi deseo se volvió realidad porque su confesión funcionó. I'll make agregue una gran ofrenda. You accomplished the request written on the Emma. The monetary offering had been increased. Has cumplido la misión que el pedido que se había deseado en el EMA. La ganancia monetaria, la ofrenda monetaria ha incrementado. Deberías reportarlo al zorro. Ok, perfecto. Ok. Pero antes de decidir si reportarlo ya o no, antes vamos a tener que pasar el tiempo con ella y o él, pero será en el siguiente episodio, creo. Ahora tengo que hacer las otras misiones de ir a matar bichos para recuperar estatuas y también, pero todas esas misiones de ir y matar criaturas para que me dropeen ítems en especial los haré cuando el nuevo dungeon esté abierto. Para no tener problemas con eso. Ok. Por el momento, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos la próxima vez con más Persona 4 Golden. Recuerden mi Twitter, Twitch, Facebook se encuentran abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima vez. Bye bye. El juego acaba recientemente de comenzar.